Mi nombre es Daniel Tallán, soy el fundador del Centro de Derechos Humanos Ambiente, es una fundación que se ubica en Córdoba, está en Argentina desde finales de los 90. Y estamos hoy en Andalgalá porque hemos trabajado sobre un informe que nos parece fundamental para la comunidad, para la provincia y para todos los argentinos, que es un informe sobre la presencia de glaciares en la Sierra de la Conquija, que está acá detrás nuestro, y es compartida entre Catamarca y Tucumán. El glaciar es una reserva de agua. Caen las nieves, cuando vienen las primeras, los deshielos, cuando viene el calor, esa nieve se derrite. Si imaginamos si hubiera una tormenta de agua, y esa agua cae al valle y luego al río, se disipa el agua, se corre el agua con el flujo del río y va desapareciendo, y en pocas horas ya no tenemos más agua. Lo que hace el glaciar es almacenar el agua en forma de hielo. En el caso de los glaciares descubiertos está expuesta esa nieve, pero en muy bajas temperaturas. En el caso del glaciar cubierto, esa nieve está por debajo de la piedra, aún más protegida. Cuando vienen las épocas más calurosas, el glaciar va alargando de a poco el agua y llena los ríos y provee un flujo de agua permanente durante todo el año hasta que vuelvan las nieves del invierno y después se vuelve a cargar el sistema. Eso es lo que llamamos el glaciar como regulador de cuencas hídricas. Así tenemos agua en momentos donde posiblemente no tengamos precipitaciones. Pero esencialmente lo que los expertos están diciendo es que el glaciar de roca es tanto un glaciar como un glaciar descubierto blanco. Si partimos de la base que tenemos que encontrar una coexistencia entre la minería y los glaciares, debemos al menos definir los territorios. Yo creo que en eso la ley de glaciares nos puede ayudar mucho para mínimamente establecer que donde hay glaciares no se puede hacer minería. Y hay algunos glaciares, que son un puñado importante, que coinciden con el lugar del proyecto o con obras del proyecto. Y estas obras incluyen la introducción de un camino, por ejemplo, de agua de extrata, que se introdujo para llegar al emprendimiento de Filo Colorado, y algunas otras instalaciones para maquinaria y campamentos que se instalaron en la época de exploración de extrata. En el caso de Agua Rica, hay dos glaciares muy próximos, y uno de esos está en el mismo valle glaciar, al final del cual está el emprendimiento de Agua Rica. El rol de la sociedad es despertar a la glaciología. Es un tema que hasta ahora es casi monopólico de los geólogos. No conocemos a nuestros glaciares, no conocemos que acá arriba hay más de 100 glaciares, puede haber más de 200 o más de 300, no sé cuál es el número. Nosotros relevamos 150 con el poco conocimiento que hemos adquirido en muy poco tiempo. Pero ustedes como sociedad, nosotros como sociedad, nosotros que estamos en Córdoba, ustedes están en Catamarca, toda la sociedad argentina se tiene que preocupar por los tanques de agua que tenemos, los reservorios de agua que tenemos en la montaña. El glaciar es la fuente de la vida, porque es la fuente del agua, y nosotros no podemos vivir sin agua, y nuestros cuerpos son el 98% agua. Entonces está claro que cuando hablamos de agua, hablamos de glaciares. Podemos imaginar que los glaciares son un tanque de agua para una casa. La casa necesita ese tanque de agua y necesita que tenga agua para poder bañarse, para poder tomar agua, para poder higienizarse, para todos los usos que le hacemos, que por ahí olvidamos la importancia de ellos hasta el día que de repente no hay agua. El rol de las comunidades es alertar, es participar, es pedir que se cumpla la ley, es exigir que se cumpla la ley, es alertar cuando saben que hay glaciares y que hay emprendimientos mineros cercanos a ellos. El Estado hoy tiene que preocuparse por implementar la ley, y eso tiene que ver con poner en marcha los procesos que van a ser al entendimiento sobre los glaciares, a la medición, al monitoreo, al registro. Eso es el inventario. Nosotros, si establecemos que no queremos cortar el bosque
o queremos proteger determinadas especies en vías de extinción, o animales, o plantas, lo primero que tenemos que hacer es decir cuáles son. O sea, no podemos proteger un bosque sin decir qué árboles estamos protegiendo, porque hay ciertos árboles que lo usamos para consumo, como el eucalipto o algunos pinos. Lo que queremos proteger posiblemente sea el bosque nativo. Eso es lo que establece la ley. Esto es lo mismo con glaciares. Tenemos que decir cuáles son los glaciares, dónde están, para saber cuáles tenemos que proteger. Acá hay glaciares, hay más de 150 glaciares en la Conquija y nadie sabe cuáles son ni dónde están. Entonces, ¿qué podemos exigirle a una empresa en la protección de esos glaciares si ni siquiera lo tenemos contabilizado, si ni siquiera lo tenemos inventariado? No están localizados. El informe nuestro hace un aporte inicial para alertar sobre la presencia de glaciares en lugares muy específicos. Si uno ve la ley nacional y compara con las leyes provinciales, hay algunos elementos que son importantísimos. Una primera diferencia es la prohibición de la minería. En el caso de las leyes provinciales no se prohíbe la minería donde hay glaciares. Pero hay otros elementos. En el caso de San Juan, los glaciares inactivos no estarían protegidos. Los glaciares inactivos pueden tener tanto hielo como un glaciar activo. No quedan protegidos. En la ley de Catamarca, que por fin me llegó hoy el primer ejemplar, hemos descubierto que los ambientes periglaciales, por ejemplo, no están protegidos. Entonces, desde ya estamos eligiendo en cada provincia ciertos elementos que, a mi criterio, no tengo otra cosa que pensar, que son los elementos que las mineras le han sugerido a los gobernadores que deberían sacar de sus leyes provinciales para no estorbar, como el caso de Barrick, que le estorbaba a los glaciares y los quería dinamitar para no tener problemas con la comunidad. Acá estamos sacando elementos que estorban a los intereses mineros. Pero que quede claro que la Ley Nacional de Protección de Glaciares está por encima de todas las leyes provinciales. O sea, por más que San Juan no prohíba la minería o Catamarca no proteja el periglaciar, la ley nacional sí lo protege y están obligadas las empresas a respetar la ley. Sería bueno, esto es una de las cosas que podría hacer la sociedad, como me preguntaste recién, empujar ahora cuando se debata en el Congreso, que le agreguen el elemento del periglaciar a la ley provincial. Esa es la tarea. Y para eso tenemos que exigir la implementación de la ley, tenemos que exigir a las empresas que hagan impactos de estudio, y cuando hay glaciares, tenemos que exigir que se vayan los emprendimientos. No puede coexistir un emprendimiento minero con glaciares. Filo Colorado ha demostrado estar en una zona de impacto, de alto impacto en glaciares. No es compatible Filo Colorado con los glaciares. Y en el caso de Agua Rica, tenemos serias dudas por la cercanía del emprendimiento a los glaciares, y las empresas, ni el gobierno tampoco, han exigido o han producido informes que nos digan qué pasa con los glaciares. Y eso es lo que tenemos que exigir. Corre pa' abajo por los senderos del cauce, agüita que corre pa' abajo por los senderos del cauce, agüita que moja tus labios y todas tus partes, agüita que moja tus labios y todas tus partes. Oh, agüita que beberás, ah, agüita clara. Como los arroyos y vos como la tierra, luchemos por la pureza o sufriremos la pena, que la pureza dure por siempre o sufriremos la pena.